Brasil, México. Para la cama. Pero algunos estados proteger a los autores. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Una asonada en el barrio La Inmaculada dejó varios uniformados heridos cuando intentaban parar una riña. Le causaron lesiones hasta al comandante de la policía. Un muerto y dos personas heridas es el saldo de una riña entre familias en el sector rural de Pueblo Nuevo, en Buga. En el municipio de Río Frío, una persona fue asesinada. Alcalde entregó obras en la nueva sede de la Casa de la Cultura. Personería Municipal hará rendición de cuentas este martes 30 de diciembre. Les contamos algunas de las obras que la Administración Municipal entregará en el 2015 en la zona rural. Tres nuevas canchas de grama sintética tendrán Ranllave para sus grandes eventos deportivos en el 2015. Monitor de pesas Aimer Orozco dijo que faltó apoyo del INDER para que los deportistas tulueños se foguearan en otras ciudades. Llegó el fin de año y también llegaron los abusos de algunos conductores. En La Campana les doy muchos más detalles. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Global TV Comunicaciones en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com. Vamos a comenzar con las noticias. A una pelea pasional, según familiares de la víctima, fue atribuido el asesinato de un hombre de 36 años y la disputa entre dos familias, registrada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en zona rural de Buga. Según las versiones entregadas por los familiares de la víctima, la gresca inició aquí en este lugar, se extendió hasta las viviendas y se prolongó por más de hora y media. Desde un principio nosotros nos dábamos cuenta de que mi primo, Alexander Bocanegra, tenía una relación pasional con esa señora Rubiela Río, la mamá de los muchachos que nos atacaron. Ese día 24 de diciembre, nosotros con la familia decidimos ir a compartir un momentico ahí en el polideportivo, en la Planeta, y estuvimos bailando con él, disfrutando ahí, como hasta las 4 de la mañana. Cuando el trago se acabó, yo le dije a mi papá y a ellos que nos viniéramos para acá, para la casa. Cuando esas personas se dirigían a sus casas, en este pasaje eran esperados por un grupo de personas, quienes comenzaron a agredir con palos, piedras, cuchillos y cuanto elementos se encontraban. Entró mi sobrino herido y tío me hirieron, entonces él arrancó y iba sobre el corredor. Cuando más detrás de ellos venían los que lo han herido. Entonces mi hija, mis dos hijas y mi yerno se cerraron la puerta para que no entraran a rematarlo. Y entonces los manes tumbaron la puerta, le dieron pata, le dieron de todo y nos cerraron la puerta y se entraron. Y cuando tumbaron la puerta, le pegaron una puñalada a mi hija, la hirieron. Según la prima de la víctima, estas son las personas implicadas en la gresca que dejó una persona muerta y una vivienda destruida. Era Miguel Rendón, era Juan Pablo Rendón, era, ¿cómo es que llamaba el viejo papá? Maximiliano Rendón, era Rubiela Rendón, era Alex Rendón, era el negro de Buenaventura, y era un mono pecoso, y hasta los niños de ellos agredían, venían armados con machetes, piedras, y Juan Pablo Rendón tenía en la mano un puñal. Ellos viven aquí mismo en el corregimiento. Ahora esta familia teme por sus vidas, ya que según lo que se comenta en el lugar, los agresores quedaron en libertad y temen retaliaciones. Que haya justicia, porque ya acomodaron a mi hija allá. Y a, también al papá del vino también lo hirieron. ¿Cómo se encuentra en ese momento? Pues en este momentico está en el hospital otra vez porque ya han tenido que ya dos veces, después de que le dieron salida, han tenido que sacarlo dos veces porque se grabó. La víctima fatal de esta pelea fue identificada como Alexander Bocanegra Montenegro, de 36 años. Desde el corregimiento de Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Búgaro, Ryan Andrés Castrillón, CNS Noticias.
Y esto dijeron las autoridades del primer distrito de Buga frente a la disputa presentada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, zona rural de la ciudad de Buga. Según las autoridades, 9 personas fueron capturadas por la agresión que realizaron a la familia Bocanegra Montenegro. Bueno, a raíz de una disputa familiar entre la familia Bocanegra y la familia Río Rindón, el día 25 se nos presentó esta gresca entre esas dos familias, donde salieron lesionadas 9 personas, de las cuales 2 de gravedad de una de las familias. Desafortunadamente, en el día de hoy falleció una de estas personas. A raíz de eso, pues la otra familia nuevamente la emprendió con la familia que participó en la agresión del joven. Entre los capturados hay 7 menores de edad, quienes con cuchillos, machetes, palos y piedras le causaron la muerte a Alexander Bocanegra Montenegro, empleado de una avícola del corregimiento. La familia Rendón, igualmente sus hijos, los menores, aproximadamente 7 menores fueron traídos acá al pueblo de Buga, acá en coordinación con personería, con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el inspector de policía, pues se trata de darle la solución y con el fin de que se les pueda dar un manejo sobre todo el tema de los menores en cuanto a su protección. 25 unidades de la policía tuvieron que intervenir en el corregimiento de Pueblo Nuevo, ya que la comunidad pretendía linchar a los presuntos homicidas. Pues hubo la necesidad de llevar cantidad de policiales. Pues no fue necesidad de mano dura, sencillamente lo que se hizo fue proteger la familia Rendón, sacarlos de ahí, y efectivamente eso fue lo que se realizó. Según el coronel Javier Pineda, los menores quedarán a cargo de la policía de infancia y de adolescencia, mientras los 2 adultos serán judicializados por el presunto delito de homicidio agravado. Un hombre de 28 años de edad fue asesinado en el municipio de Río Frío mientras departía con amigos durante la celebración de la Nochebuena el pasado 24 de diciembre. Hacia las 9:15 de la noche del pasado 24 de diciembre, en la calle Octava con carrera 13 del barrio Portales de Río Frío, fue herido de gravedad Arley Darío Uribe Uriza, de 28 años de edad, residente en el barrio Las Delicias del municipio de Río Frío, con 2 heridas ocasionadas con arma de fuego calibre sin especificar, en el cráneo y en la región abdominal. Fue remitido a la clínica María Ángel de Tuluá, donde minutos después falleció. Le propinan 2 impactos de arma de fuego a un ciudadano, es trasladado hasta el municipio de Tuluá, pero pues ya llega sin signos vitales. En este hecho resulta lesionada otra persona. En ese momento, en materia de investigación, las causas o los móviles que llevaron a este homicidio. Hay un trabajo de inteligencia, una serie de informaciones que se han recolectado por parte o por algunos habitantes de la comunidad que manifiestan la posible vinculación de esta persona a hechos relacionados con el microtráfico y con la vinculación a alguna organización delincuencial. En el mismo hecho resultó herido un hombre de 31 años con herida en el cuello ocasionada con arma de fuego de calibre sin especificar, quien fue trasladado al Hospital Kennedy y de allí remitido a la Clínica San Francisco de Tuluá. Y 5 policías resultaron lesionados en una asonada en el barrio La Inmaculada de Tuluá. La agresión a los uniformados se presentó en medio de operaciones para desmontar los expendios de droga en esa zona. El ataque contra los policías se originó este sábado hacia las 4:20 de la tarde, sobre la calle 10 con carrera 27A, cuando pretendían controlar una riña en ese sector. 5 policías, incluyendo al comandante de la estación en Tuluá, resultaron lesionados en una asonada que protagonizaron algunos habitantes del barrio La Inmaculada, en donde las autoridades intervienen en esa zona desde la semana pasada. Bueno, es un procedimiento, unos registros, unas actividades de control, de requisa, de identificación que estamos realizando en ese barrio, donde por información de la comunidad, la presencia de unos individuos, al parecer con armas de fuego, la patrulla al cuadrante y un grupo que tenemos de apoyo al sector atienden el requerimiento. Hay una serie de intercambio de disparos, hay un seguimiento de esas personas sin perder la flagrancia, se logra la captura de 2 personas, 2 armas de fuego, 2 revólveres, y los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente y en ese momento se encuentran con medida en centro carcelario. En la acción de las autoridades fueron capturados 2 hombres de 21 y 22 años respectivamente, residentes en el barrio La Inmaculada. No tiene antecedentes penales como tal. En todo caso, pues las unidades de inteligencia y de policía judicial están trabajando en el tema o la vinculación de posiblemente de estas personas a la organización delincuencial que delinquen en ese sector.
Los lesionados fueron trasladados hasta la clínica María Ángel en Tuluá, donde fueron atendidos por el personal médico de este centro asistencial. Son lesiones y contusiones. Varios habitantes, no todos, porque hay gente buena también en ese sector. Varias personas trataron de evitar el traslado de estas dos personas capturadas, y ahí fue donde se presentaron el lanzamiento de algunas piedras, de algunos elementos contundentes que originaron algunos policías lesionados durante el procedimiento. En los mismos hechos, los manifestantes causaron daños a una motocicleta de la policía y a un aparato electrónico para la identificación de las personas. Este martes 30 de diciembre, desde las 9 de la mañana, se ampliará la rendición de cuentas de la Personería Municipal en el Salón Roma de la ciudad de Tuluá. Estos son procesos participativos. Queremos que la ciudadanía participe, estamos en una democracia, queremos que se den cuenta de las actividades que realizamos. Hay muchas personas que desconocen qué es una personería municipal y hemos querido darle como el puesto a la personería municipal importante que tiene en un municipio. Por eso queremos que todas las personas o las que puedan y saquen su tiempito, nos acompañen mañana 30 en el Salón Roma frente a la industria Levapam a partir de las 8:30 de la mañana y se den cuenta qué estamos haciendo por la comunidad y en pro de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos tulueños. Canal 12 NS Noticias requiere periodista con experiencia. Enviar hoja de vida a la calle 31-2220, Barrio Sajonia, Tuluá. Y después de comerciales, esperen la entrega de obras de la Casa de la Cultura por parte de la Alcaldía Municipal. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Que en esta Navidad podamos entender que Jesús nació para salvarnos, que podamos entender que termina un año y que hay que dejar el pasado atrás, que el 2015 es una oportunidad nueva para volver a comenzar. Felices fiestas para todos. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. Con una inversión de 2,000 millones de pesos, se hizo la entrega oficial este lunes en la tarde de las obras de adecuación de la nueva Casa de la Cultura, una obra para todos los tulueños. Completamente nueva, aquí el espacio que había se demolió por completo, se invirtieron 2.200 millones por parte del Ministerio de la Cultura, un esfuerzo grande que hicimos de hacer toda la labor previa para poder que nos asignaran los recursos. Hoy ya la estamos dando al servicio aquí en nuestro municipio y obviamente muy orgullosos porque la cultura va a ser fundamental para seguir transformando sobre todo a los muchachos. Necesitamos más muchachos que no empuñen armas, necesitamos muchachos que empuñen un instrumento musical o que se dediquen al baile, la danza, etcétera. Y eso es lo que queremos nosotros hacer ahorita con la Casa de la Cultura. ¿Qué nos va a decir esta nueva Casa de la Cultura? Muchas, el auditorio nuevo, no teníamos este tipo de auditorio, completamente dotado, la silletería, los diferentes espacios, la zona donde teníamos ballet, ahí para pintura, está la parte administrativa, y lo que queremos es que este espacio sea utilizado por todos los tulueños que les gusta la cultura. Varias son las obras que están pendientes en el corregimiento de Cienegueta para el beneficio de la comunidad. Obras de saneamiento básico en la zona rural alta de Tuluá son las que adelantan actualmente las empresas municipales. En este momento estamos terminando un alcantarillado en el corregimiento de La Palmera. Son como 270 metros lineales que estamos terminando allí. Igualmente vamos a construir un red acueducto en un callejón en el corregimiento de Agua Clara, que se llama Guayabal, que también es una obra sentida por unos habitantes allí que están aclamando desde hace muchos años esta necesidad. Igualmente estamos haciendo preinversión con la colaboración siempre del gobierno de los Hechos para el Bienestar, de nuestro alcalde Chepe Gómez, en el cual estamos preparando los diseños respectivos
para poder buscar los recursos para el próximo año hacer otras inversiones importantes. Se espera que estos trabajos estén listos para su entrega durante los primeros meses del año nuevo. En este momento estamos terminando un alcantarillado en el corregimiento de La Palmera. Son como 270 metros lineales que estamos terminando allí. Igualmente vamos a construir un red acueducto en un callejón en el corregimiento de Agua Clara, que se llama Guayabal, que también es una obra sentida por unos habitantes allí que están aclamando desde hace muchos años esta necesidad. Igualmente estamos haciendo preinversión con la colaboración siempre pues del gobierno de los Hechos para el Bienestar, de nuestro alcalde Chepe Gómez, en el cual estamos preparando los diseños respectivos para poder buscar los recursos para el próximo año hacer otras inversiones importantes. De esta manera, la administración municipal se acerca más a la comunidad de la media y alta montaña tulueña. Global TV Comunicaciones tiene una oportunidad laboral para usted. Se necesitan asesores comerciales. Más información en la calle 31, número 2240. Teléfonos 225-0009, extensión 101-102. El gestor del proyecto Cruz del Picacho, William Peña Sabogal, está invitando a la ciudadanía en general a participar de un ágape espiritual este miércoles 31 de diciembre hasta la Cruz del Picacho, con el objetivo de recibir el año nuevo de manera muy diferente. No es una peregrinación, sino una jornada en la que en su vehículo, que no sea moto ni bicicleta, se pueden desplazar hasta el Picacho a recibir año nuevo de una manera diferente. El 31 de diciembre, en la Santa Cruz del Picacho hacemos el ágape espiritual con dos objetivos. Uno, darle gracias al Señor por lo que nos dio en el 2014. Y el segundo, darle gracias porque nos va a permitir vivir el 2015 y hacer nuestras peticiones personales y nuestras peticiones sociales. La paz, la seguridad, la tranquilidad y lo personal. Cada persona pues pide por su salud, por su trabajo, por su familia y etcétera. Es una conmemoración muy especial porque se cierra el año y donde, bueno, nosotros los de fe y que creemos que hay formas diferentes de pasar un 31 de diciembre, pues lo hacemos con mucha fe y con mucho entusiasmo. La salida es a las 10 de la noche de la Escuela de Policía Simón Bolívar y se recomienda no llevar bebidas alcohólicas, niños ni mascotas. Hacemos nuevamente pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva que nos trae Brian Castrillón. Los esperamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNC Noticias. Tres nuevas canchas de grama sintética tendrán llave para sus grandes eventos deportivos en este 2015. En esta tractomula llegaron los rollos de grama sintética, traídos desde el puerto de Buenaventura y posteriormente desde el exterior. El pasto que nos llega hoy al Club Deportivo Ranllave es un pasto único aquí en Tuluá y en Colombia. Es un pasto importado de 55 milímetros de alto, monofilamento. Este pasto permite un mejor deslice para evitar lesiones en nuestros deportistas. Este es el pasto que va a llevar nuestras tres nuevas canchas sintéticas y nuestras tres canchas de fútbol sala. Vamos a alargar los horarios, vamos a hacer entrenos en horario nocturno para que los niños tengan más facilidad y más comodidad para trabajar. Aunque se aumenten las canchas sintéticas, los deportistas del Club Deportivo Ranllave continuarán sus entrenos en grama natural. Según el coordinador deportivo de la escuela, esta es de gran beneficio para los jugadores. El beneficio es que vamos a tener una superficie donde vamos a poder trabajar mejor la parte técnica y esto va a dar un beneficio a cada uno de los niños de la escuela. Los trabajos que se estarán implementando es de nivelación y de relleno, entre otros. Los trabajos irán hasta el próximo 20 de enero cuando se tiene previsto inaugurar las canchas. El monitor de pesas Aimer Orozco no siente que este 2014 haya sido el mejor para esta disciplina. El monitor de pesas Aimer Orozco no siente que este 2014 haya sido el mejor para esta disciplina. Este año pienso que ha sido el más flojo de todas las carreras que yo llevo como entrenador, 28 años. Tuvimos tres campeones nacionales infantiles, tuvimos dos campeonas nacionales de mayores y ya pare de contar. Tuvimos, a nivel panamericano, suramericano, tuvimos dos o tres medallas, pero en realidad este año fue muy crítico primero por la ley de garantías que no permitió desplazamientos y después también parece que la ley de garantías se nos extendió hasta diciembre porque no pudimos salir a ninguna competencia por parte del INDER, pero por parte del club asistimos a tres eventos departamentales donde logró clasificar unos niños al Nacional Infantil y,
y es lo único resultado que tenemos. Dice que el balance es lamentable, pues no sabe cómo se afrontará el 2015 ante la falta de fogueo de sus pupilos. Estoy muy triste por esto. Los niños que se preparan para el próximo año Juegos Departamentales, este año quedamos 0-0 y pienso que eso lo vamos a pagar. Vamos a esperar ahorita en enero a ver cómo arrancamos y a ver, el tiempo perdido no se recupera, pero sí vamos a ver si hacemos algo para compensar un poco este año que no tuvimos nada de competencias. Destaca el compromiso de sus deportistas, pero esperaba mayor motivación de parte del INDER. Bueno, muchachos entrenaron y entrenaron y entrenaron. Ya la participación sí es con recursos y creo que en eso fue que fallamos para conseguir los recursos. ¿Incentivos por parte de la alcaldía? No, los incentivos existen por parte de la alcaldía. Tú sabes que este año se repartieron mucha plata, esos son los incentivos mayores que hay para los muchachos, pero cuando ya vamos a participar faltaron los recursos para salir a las competencias, que eso es lo que es deporte de rendimiento. Cuando es deporte de salud, vamos, no hay problema, pero ahí hacemos deporte es para sacar medallas, a representar al municipio, al país, al departamento, entonces eso se necesita, eso requiere de una inversión. Sin embargo, sabe que cada año hay que dar lo mejor pese a las dificultades y el compromiso como deportista sigue ante todo con Tuluá y con ellos mismos. Global TV Comunicaciones ofrece una excelente oportunidad laboral. Se necesitan asesores comerciales. Información en la calle 31, número 2240 o al teléfono 225-0009, extensión 101-102. No deje pasar esta excelente oportunidad laboral. Por falta de apoyo, son pocos los menores que practican algún deporte en los municipios pequeños del Valle. Es el caso de un niño de 8 años. Del municipio de San Pedro, quien con la ayuda de su familia ha podido practicar la motovelocidad, donde ha llegado a ser subcampeón nacional. Juan Esteban Rivera Colorado es un niño del municipio de San Pedro que, además de destacarse en la escuela y cargar en su maletín libros, cuadernos y lápices, es apasionado por las motos. Mi mamá cuando estaba embarazada de mí, entonces ella montaba tantas motos, entonces por eso fue que desde los 2 años empecé a montar. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, ahí empecé a montar en la 50 y ahí empecé a montar después un poquito más duro y después ya le fui cogiendo. En tan solo un año de competir ya son bastante las ciudades en las que Esteban ha dejado en alto el nombre de San Pedro. A Girardot, a Pereira, a Cabaza y a Zarzal. ¿Cómo se ha sentido por allá? ¿Cómo ha visto esa experiencia con los demás competidores? Pues a veces en Zarzal hay más competidores y en Pereira pues hay casi bastantes, pero porque la pista está un poquito lisa por allá. El apoyo de su familia es el único sustento para que este apasionado por las motos siga con el sueño de ser grande, ya que en las administraciones municipales no ha encontrado apoyo alguno. Le digo al concejal que me ayudó con la llanta, primero que todo le doy gracias a Dios y a mi papá y a mi tío Tito que me han colaborado. Ama sus dos juguetes, aunque no son los apropiados para un menor de 8 años, y como cada deportista, su ídolo no le falta. Quiero ser como Valentino Rossi, quiero ir a otros países a ver si le voy cogiendo a la MotoGP o a la Superbike. ¿Por qué le gusta Valentino? Porque él es de Italia, pues él es el mejor competidor de todo el mundo, así es el mejor, entonces yo quiero ser él. Gracias al buen nivel que tiene en la disciplina de motovelocidad, Juan Esteban llevó el primer trofeo de subcampeón para el municipio de San Pedro. Así finalizamos la información deportiva. Los dejo con una pausa para comerciales, pero ya viene Luisa Fernanda Castro con toda la información cultural en Zona Rosa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a La Campana aquí en CNC Noticias.
Suena nuestro primer campanazo. Estoy muy, pero muy enojada con algunos taxistas tulueños. Si bien es cierto que la alcaldía expidió un decreto por medio del cual se les autoriza subir la carrera mínima a 3,500 pesos y otras arandelas más, resulta que no falta el avivato que está cobrando 4,000 pesos por la mínima. Con el famoso cuentico de la prima de Navidad. Qué pena me da con los amigos taxistas, pero hasta donde yo sé, el trabajo de ustedes no tiene prima, así como muchos trabajos en Colombia. Y es que si antes se las daban, pues con tanto abuso no hay necesidad de autorizarla. Pues igual, con prima o sin prima navideña, esta fecha del año muchos la aprovechan para cobrar más de la cuenta. Sobre todo en horas de la noche, 24 y 31 de diciembre especialmente. El pasado 24 de diciembre hubo mucho abuso, pues la carrera mínima la cobraban hasta 5,000 pesos y más. Qué triste, señores, que se aprovechen de la necesidad de quienes los necesitamos para transportarnos en estas fechas. Así, señores, no se puede, no hay felicidad. Bueno, señores, continuamos. Y hablando de tarifas altas, ¿qué tal la de algunas empresas de transporte intermunicipal que viajan desde y hacia la ciudad de Cali? Están haciendo su aguinaldito con motivo de fin de año y sobre todo con motivo de Feria de Cali. ¿Cómo es posible, señores, que un pasaje que normalmente cuesta 9,000 pesos de Cali a Tuluá lo estén cobrando a 25,000 pesos por ser la una de la madrugada? Y la respuesta es, si no les gusta así, esperen hasta las 5 de la mañana. ¿Ah? ¿Qué tal esto, señores? Es el colmo. Abusan y recontraabusan de la gente. Repito, por motivo de Feria de Cali. Así, ¿quién vuelve? ¿Ah? ¡Qué horror! Suena la campana. No sé cómo será el cuento con los mototaxistas, porque la verdad no me he movilizado con ellos por estos días de fiesta, pero siempre saldrá mucho más barato con ellos. Lástima que no sean legales y que no trabajen hasta altas horas de la noche en estas fiestas. Lo peor es que no hay con quién quejarse, porque todo el mundo, pues, ya se fue de vacaciones. Menos nosotros que estamos aquí al pie del cañón. En fin, señores, las cosas que toca sufrir aquí en esta tierra, en Tuluá. Bueno, amables televidentes, con estos campanazos me despido por hoy. Nos vemos mañana con muchísimos más campanazos y más información para todos ustedes. Los dejamos con los hechos que fueron noticia. Una sonada en el barrio La Inmaculada dejó varios uniformados heridos cuando intentaban parar una riña. Le causaron lesiones hasta al comandante de la policía. Un muerto y dos personas heridas es el saldo de una riña entre familias en el sector rural de Pueblo Nuevo, en Buga. En el municipio de Río Frío, una persona fue asesinada. Alcalde entregó obras en la nueva sede de la Casa de la Cultura. Personería municipal a la rendición de cuentas este martes 30 de diciembre. Les contamos algunas de las obras que la Administración Municipal entregará en el 2015 en la zona rural. Tres nuevas canchas de grama sintética tendrán llave para sus grandes eventos deportivos en el 2015. Monitor de pesas Aimer Orozco dijo que faltó apoyo del INDER para que los deportistas tulueños se foguearan en otras ciudades.